y que aunque muchas veces experimentemos el olvido, la separación, la ingratitud, la decepción, la traición y la negación, tengamos la certeza que el amor siempre gana. También hablamos que la resurrección es la salida a las sin salidas. Muchas veces nosotros, frente a determinadas situaciones, creemos que no hay salida, y sin embargo, para nosotros Dios siempre será la salida. También decíamos cómo Jesús actúa en los discípulos a partir de la resurrección. En consecuencia, es la vida nueva la que hace que los discípulos se movilicen desde adentro hacia afuera. También hablamos de la fe pascual que nos permite abrir los ojos y comenzar a encontrarnos con el resucitado que se aparece en el amanecer, que se aparece en la enfermedad, que se aparece en el canto de los pájaros, que se aparece en el encuentro con los amigos. Hoy vamos a hablar, hermanos, seguimos hablando de la resurrección, pero vamos a tocar siete temas que anoche, después de la vigilia, en oración, me quedé hasta las 2 y tuve la oportunidad de sacar estos últimos apuntes con la media neurona que me queda. Primero, miren, hermanos, nosotros hoy estamos celebrando con alegría la Pascua, pero tengan la certeza que hay muchas personas que están en pleno Viernes Santo, muchas. Es decir, nosotros alegres y muchas personas en el drama de su tristeza, en su pasión y en su crucifixión. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque nosotros estemos muy contentos por la resurrección del Maestro, no se nos puede olvidar el dolor de muchos hermanos que aún siguen el Viernes Santo experimentando la pasión y la crucifixión a través de la enfermedad, a través del secuestro, a través de la prisión, a través de las carencias porque no tienen cómo resolver sus necesidades básicas primarias, a través del desplazamiento, a través de la violencia, a través de la muerte. Entonces, ¿qué? ¿No celebramos? Sí, sí celebramos. Y nos alegramos con esta fiesta de Pascua, sin olvidar el sufrimiento de muchos hermanos. Ahora bien, el sufrimiento de muchos no calla nuestra alegría. ¿Saben por qué? Porque aunque ellos ahora están en pleno Viernes Santo, la Pascua está alimentada por la esperanza. Y deseamos que esos hermanos que hoy están sufriendo en pleno domingo de resurrección también tengan su Pascua y también pasen de la tristeza al gozo y el Señor cambie el luto en danza. Ese es el primer elemento de reflexión. Por eso vamos a decir: amado resucitado, por la gracia de esta Pascua, no permitas que olvidemos a los crucificados de hoy. Aliméntanos en esta Pascua con la esperanza que cambiarás la tristeza en gozo y el luto en danza.
nuestro futuro es una fraternidad feliz y liberada. ¿Por qué no detenernos hoy en las palabras del resucitado? Y sobre todo en esta, les traigo la paz. Y les traigo la paz porque la resurrección de Jesús produce en nosotros un justo equilibrio en medio de las situaciones de la vida. Esa es la paz del resucitado. Con la resurrección no significa que los problemas se esfuman. No. Con la resurrección no significa que las tristezas desaparecen por arte de magia. Con la resurrección no significa que mañana vamos a visitar por internet la cuenta bancaria y nos consignaron 15 millones de pesos. Y que la deuda que teníamos, porque nos iban a quitar el apartamento, está condonada. Mañana, otra vez, volvemos a enfrentar la misma realidad. Por eso no lo podemos perder de vista. Mañana enfrentamos la misma realidad, pero con un ingrediente adicional. ¿Cuál? Que seremos capaces de mantener el control de aquello que creíamos era incontrolable. Es eso. Que conservaremos el equilibrio, la serenidad, y que nada ni nadie nos robará la alegría del corazón y la paz que el resucitado nos ha regalado. Mañana lo más probable es que todo siga igual, que siga igual afuera, pero nunca adentro, porque la Pascua acontece en el interior de nosotros. Y tengan la certeza que cuando uno se deja tocar por la Pascua, es decir, por la gracia del resucitado, entonces muchas cosas internas cambian y uno es capaz de enfrentar lo externo con mayor claridad y con mayor serenidad. Tercer punto de reflexión: la resurrección nos obliga a todos a salir del desconcierto, a no quedarnos ahí. Ustedes recuerdan este tema del desconcierto que una vez lo predicamos en clave de frustración, cuando aquellos discípulos camino de Emaús iban frustrados. Hoy hablamos de desconcierto. Y la resurrección nos obliga a salir del desconcierto. Hay una frase prodigiosa que en uno de los momentos más difíciles de esta corta historia, de estos 45 años, se ha quedado grabada en mi alma como un sello que Dios ha puesto. La vez que entré en un trastorno de ansiedad y depresión, por esta época hace 3 años, 4 años, un martes santo, después de dar una conferencia en la rondalla, llegué al apartamento porque no teníamos casa rural y me habían prestado un lugar donde vivir. Y me acosté después de almuerzo a hacer la siesta, y cuando desperté estaba hecho pedazos. Digamos que es una cosa muy extraña. Y desperté llorando, llorando, y como si me hubieran quitado la batería,
como cuando un carro le quita la batería y le van a dar start y hace así. Y entonces lo único que se me ocurrió fue coger el teléfono y llamar a un hermano sacerdote que nos acompañaba eventualmente en la parroquia de San José de Nazaret, y así, sin ninguna dilación, sin ninguna duda y sin preguntarle a ningún superior, le dije: mira, yo estoy llevado, pero tengo la conciencia demasiado clara y sé que estoy reventado. Toma tú el control de la parroquia, haz tu Semana Santa. Era un muchacho muy joven que trabajaba en una parroquia vecina como coadjutor, vicario, cooperador, y me dijo: Pedro, ¿cómo así? Y le dije: ya, no me pregunten más nada, hazlo. ¿A quién tengo que pedirle permiso? A mí, soy el párroco, hazlo. Y tomó las riendas. Esa semana, antes de buscar el psiquiatra y antes de ser hospitalizado, subí, por supuesto, donde mi director espiritual, que afortunadamente es un hombre ya de 82 años, en ese momento tenía 78 años, y me recibió en su casa. Y todo esto se los cuento precisamente por este tercer punto de reflexión, porque creo que la resurrección nos obliga a salir del desconcierto. ¿De cuál desconcierto? Del siguiente. Yo, él abrió la puerta de su casa, yo entré, me senté en el comedor, incliné la cabeza sobre la mesa y sin decirle nada me puse a llorar y a llorar y a llorar, y él se sentó a mi lado a esperar que yo terminara de desahogarme, y mientras yo lloraba me dijo una frase, me dijo: está lloviendo en tu vida y hay que esperar que escape. No me dijo nada. Está lloviendo en tu vida, esperemos que escape y no vas a tener ninguna prisa ni ninguna afán. Esperemos que escape. Y ese esperemos que escape nos obliga a salir del desconcierto, porque por más que llueva en la vida de un ser humano, ningún aguacero es para siempre y finalmente tendrá que escapar. Cuando usted esté viviendo un drama X, acuérdese del resucitado y espere que escape. Adicionalmente, cuando terminé de llorar, me dijo algo que también es muy importante que yo se los comparta en este domingo de resurrección. Me dijo: al final todo estará bien, y si no está bien es porque aún no es el final. Y tengamos la certeza, hermanos, que cuando estamos experimentando crisis, trastornos, dificultades, reveses que la vida suele dar, tengamos esta claridad que nos da el resucitado: al final todo estará bien, y si no está bien es porque aún no es el final. Quinta experiencia reflexiva para este domingo de resurrección: a partir de la resurrección, a partir de la luz, los primeros creyentes volvieron a recordar la actuación y el mensaje de Jesús, y reflexionando sobre su vida y su muerte, escuchen, fueron descubriendo la verdadera personalidad de Jesús. O sea, que el proceso de muerte y de resurrección es lo que finalmente muestra la verdadera personalidad de Jesús de Nazaret. Usted me dice: padre, explique un poquito eso. Vea, se los explico. Mientras Jesús estuvo entre los suyos, en realidad los discípulos entendieron poco, por no decir nada. El proceso de muerte y resurrección es lo que produce la comprensión de la verdadera personalidad de quién. Aplíqueselo a su vida. Mientras usted no
tenga una experiencia de muerte y resurrección no será capaz de comprender su verdadera personalidad. Por eso, yo sigo insistiendo y le pido a Dios que nos pase de todo. Cuando usted ora, dígale al Señor, Señor, que me pase de todo. Usted no lo sabe. Le voy a contar una cosa que me pasó el Viernes Santo. No sé si la señora estará aquí. Me trajeron unos muchachos, ya la jovencita de 26, 27 años, el muchacho de 22 o 19 años, algo. Y la mamá primero se confesó. Las mamás son todas mis padres. Y eso lo meten a uno en unos enredos que uno termina más enredado que pretendo. Es una cosa miedosa. Y que me entendió, me entendió. Y se confesó y dijo, padre, sigue mis hijos. Para que les diga que se confiesen en la misa. Ah, bueno. Que pasen de gracia.
crucificado. Jesús crucificado. Que a mis hijos, les pase algo bien terrible para que vuelvan a ti. ¡Ay, no, padre! Y de la única manera que me la quité es hijo. Vea, eso se esfumó. ¿Qué digo ella? Si el Viernes Santo me pongo a decir esto, ahora los muchachos no se hacen los muertos, sino que se aprenden de verdad. ¡Hombre! Digamos la verdad. Pero esto no digo a causa de este punto de reflexión. Vuelvo y lo repito. Los discípulos, mientras Jesús estuvo entre ellos, no entendieron nada, por no decir, por poco, por no decir nada. Muere y resucita y comienza la comprensión de la personalidad de Jesús. Y eso mismo nos pasa a nosotros. En nuestra vida, los procesos de muerte y resurrección nos permiten comprender quiénes somos realmente. Incluso cuando un ser querido muere, es cuando uno se da cuenta lo valioso que era. Es cuando uno se da cuenta lo importante que era. Es cuando uno se da cuenta lo significativo que era. Y esto no le tiene que dar ningún remordimiento, porque hay personas que también se confiesan y dicen: padre, yo siento mucho remordimiento porque ahora que mi mamá se murió, me doy cuenta de lo que perdí. Le digo: no, es que la dinámica es así. Igual los discípulos se dieron cuenta de quién era realmente Jesús después de su muerte y de su resurrección. Sexto punto de reflexión, y lo comparto desde una experiencia que tuve alguna vez en el colegio con una niña que se le murió su abuelito y me dijo: padre, tú me ayudas a hacerle un homenaje a tu abuelo. Le dije: ¿qué quieres? Y me dijo: es que yo quiero hacerle un súper homenaje a mi abuelo. Y le dije: mira, si quieres, pues celebramos una Eucaristía acá en el colegio con tu familia. Si quieres, yo voy a tu casa y acompañamos un ratico a tus papás, que deben estar tristes por la muerte de tu abuelo. Pero yo te voy a enseñar cuál es el mejor homenaje que se le puede hacer a tu abuelo. Y el mejor homenaje que se le puede hacer a tu abuelo es que tú seas capaz de potenciar todo lo que fue tu abuelo. Todo lo bueno que fue tu abuelo, potencialo. Y ese es el mejor homenaje que le puedes hacer a tu abuelo. Yo creo que hoy tendríamos que decir lo mismo con Cristo resucitado. Si le queremos hacer un homenaje a Jesús muerto y resucitado, potenciemos todo lo que Él fue, todo lo que Él es y todo lo que Él sigue siendo, para que el mundo sienta que los creyentes, los cristianos, somos Cristos otra vez en el mundo de la posmodernidad. Y siete, la resurrección a todos nos pone a trabajar sin excusas. Escuche esto: el que quiere hacer algo conseguirá un medio, y el que no lo quiere hacer conseguirá una excusa. No se les olvide eso. Cuando uno manda a uno de estos muchachos a hacer algo, además aprovecho la oportunidad para agradecerles por la generosidad, por la disponibilidad y por la incondicionalidad a estos jóvenes y a esta comunidad tan linda. Y uno le dice a cualquier persona de la comunidad: ayúdame con esto, y busca el medio para ayudar. Y yo creo, hermanos, que el resucitado nos pone a todos a trabajar. No hay excusas para dejar de hacer lo que hay que hacer. No hay excusas para enfrentar la vida. Cristo enfrentó la vida y ahora vive entre nosotros. Cristo enfrentó la muerte y ahora está resucitado. A Él